Nuestro invitado de esta mañana, a quien saludamos cordialmente y agradecemos por acudir a nuestro llamado, el doctor en psiquiatría, estamos hablando de Carlos Uría, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta mañana. Decíamos hoy que todavía estamos en shock luego de la terrible muerte de Emilia, una pequeña niña de apenas 9 años de edad y que murió lamentablemente en manos de una persona muy allegada. Tanto que se ve en las redes sociales, se escucha tantas cosas, pero hay un mensaje que creo que nos ha llegado a todos los que hemos tenido la oportunidad de verlos. No debes confiar en nadie, ni en tu propia familia. Eso suena un poquito preocupante, saber que no podemos confiar absolutamente en nadie. Doctor Uría, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Cómo identificamos a ese ser maligno que puede estar rondando nuestra familia? Claro, es importante hoy reconocer que tenemos que tener un poquito más de percepción del peligro ante las situaciones que a veces en la sociedad no nos damos cuenta de a quién le entregamos la confianza, a quién le entregamos una amistad, a quién le entregamos cualquier situación, y pueden pasar hechos extraordinarios como estos que hacen doler a la población, hacen doler a la calidad humana de las personas y ponen en riesgo cosas importantes en la vida. Imagínense que usted perder la vida a una niña, cómo debe estar sufriendo esos padres, la familia, todas las personas allegadas, los amigos, los compañeros de escuela, cómo se crea un terror a nivel de población, a nivel de escolar. Esto puede impedir hasta situaciones traumáticas en niños. Terrible. Que hoy en estas noticias, estas cosas se pueden evitar, ¿cómo no se van a poder evitar? Y más que nada generar ese tipo de desconfianza, de saber que no puedes confiar en un hermano, no puedes confiar en un sobrino, no puedes confiar en un tío, en un cuñado. Claro, mire, o sea, esto es preocupante, terrible, definitivamente. Claro, hay que determinar, todas las personas tenemos una personalidad, tenemos un desarrollo psicológico en la vida. Si nosotros nos demostramos en la vida con alguna dificultad relacionada con algún cambio de comportamiento, cambio actitudinal, tenemos que llamar la atención y tenemos que acudir a los especialistas, a las personas que están capacitadas para mejorar a estas personas. Mucha gente se preguntará, pero ¿cómo identifico yo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo podemos nosotros percibir que ese cambio de actitud de esa persona podría ser nefasto, podría ser muy negativo para las personas que están en su entorno? Está demostrado que muchas veces, atrás de todo esto, hay un negocio, hay un mercantilismo, hay una situación de tratar de hacer cosas que son indebidas y se le pagan altas sumas de dinero a personas jóvenes. Estamos hablando de pornografía infantil. Pornografía infantil, ¿no? Cosas barbarias que se hacen con personas que no tienen escrúpulos, personas que no tienen ni mínimo sentido de qué puede pasar y cuáles son las consecuencias. Solamente ellos con su enfermedad para disfrutar su placer sexual, disfrutar su situación del momento y para mantener su ego distorsionado con un trastorno de personalidad. Son personas psicópatas que se dedican a tener estos grupos y estas cosas que hacen que otras personas por dinero se metan en problemas, se metan en situaciones. Hoy en día la juventud está muy... Por eso tenemos que buscarle a la juventud oportunidades. Tenemos que buscarle a los jóvenes trabajo. Tenemos que buscarle la forma que los jóvenes se eduquen a sacrificarse, a buscarse su dinero o su plata de la forma correcta, de la forma estudiando, de la forma organizada. Así sea trabajando. Yo a veces veo en donde vivo muchachos jóvenes de 18, 19 años recogiendo basura. Y eso a mí me da un orgullo. Porque son personas que vienen de cero, personas que trabajan honestamente, sin embargo, están estudiando. Que buscan alternativas. Están estudiando y sin embargo, trabajan por la noche recogiendo basura en Machala y se dan el orgullo de ser personas nobles, personas organizadas. Yo vi aquí cuando arreglaron la calle de Rocafuerte, habían jóvenes trabajando de 19, 18 años, muchachos decentes, muchachos organizados en su trabajo, que quieren algo en la vida. Esos muchachos es difícil, esos jóvenes es muy difícil que en un momento determinado cometan un delito de este tipo. Ahora, ¿quiénes caen en estas cosas? Esas personas que buscan el dinero fácil, esas personas que están metidos en las situaciones que no valoran consecuencias de los problemas, que tienen actitudes erróneas ante la vida
Y entonces caen en esta desgracia. Pero eso viene desde el hogar, ¿no? Eso, claro, esa formación eso viene desde por supuesto, el hogar. Ahí viene una... Ahí, los hijos están acostumbrados a recibir todo fácil, de que para obtener un celular o para comprarse algo costoso. Hoy en día le tenemos miedo a los hijos. Hoy en día los padres le tenemos miedo a nuestros hijos. No, no le tenemos respeto a nuestros hijos, de miedo. Nosotros mismos somos responsables, estamos criando personas así. Claro, estamos desarrollando personas así porque no le educamos en el momento determinado cuáles son los valores, cuáles son las características que nos hacen ser mejores personas en la vida. Todos podemos cometer un error en la vida, todos no somos no estamos exentos de cometer errores. Pero, por ejemplo, tenemos que buscar, cuando vemos alguna situación determinada en un joven que no está siendo correcta, acudir al psicólogo, acudir al psiquiatra. Por ir al psicólogo y al psiquiatra, las personas no están locas. Las personas lo que van a encontrar es la felicidad. Nosotros somos especialistas en organizar la vida de las personas, aunque muchas veces la de nosotros no esté muy organizada, pero bueno, estudiamos para eso, para organizar la vida de las personas. Todo es injustificable lo que estas personas puedan hacer. Es injustificable. Pero llegar a descuartizar a una niña, después calcinarla y dejarla abandonada, o sea, ya eso se puede pensar de que es algo ya... Y después verse implicado en un problema que lo llevó al suicidio, porque ya él no tuvo condiciones para llegar y decir, bueno, yo voy a... Asumir la responsabilidad. Decir, yo la llevé por esto, por esto. Porque se ven en situaciones que ya se van implicando, se van complicando, y ya el momento determinado que ese joven está en eso, ya por muchas razones... ¿Hay alguna, no sé, díganos, tres cosas que podemos nosotros identificar a una persona que tenga ese tipo de, de actitudes? Mire, fundamentalmente jóvenes que consumen droga a edades tempranas. Son muy propensos a caer en todas estas oportunidades malignas. Segunda, la mala crianza, los padres divorciados, padres de familias desorganizadas, familias descompuestas totalmente, que crean situaciones traumáticas, y muchas veces la desesperanza de los jóvenes al futuro, a no tener la posibilidad de buscarse el dinero, y entonces caen en situaciones determinadas como esta, que lo hacen llevar a situaciones, conclusiones. Ahí está una niña descuartizada muerta, que ha creado un pánico en la sociedad, que ha creado un dolor en el pueblo ecuatoriano, y un joven que se quitó la vida, que también es una vida perdida, que se podía haber salvado también. Si se hubiera trabajado a tiempo. Claro. Pero también hay otras cosas, psiquiatra, que nos llenan de conmoción, el hecho de esta jovencita de 16 años que también se quitó la vida hace pocas horas atrás. Todo el mundo dice, se la veía tan alegre, tan entusiasta, una joven muy comunicativa, y de repente al principio, su padre le encuentran colgada. Claro, colgada. Al principio dije, muchas veces no tenemos percepción del peligro. Estamos jugando con el peligro y no sabemos qué nos puede hacer. Y el peligro es traicionero. O sea, nos está haciendo falta eso. Porque en el nos hogar. Está haciendo falta a identificar más qué le está pasando a nuestros hijos. Preguntarle más a nuestros hijos. A veces no conversamos con nuestros Comunicarse más con hay ellos. Que comunicar, hay que abrirle el espacio al hijo. Hay que dejarlo que ellos nos cuenten. Esa joven sabe Dios. Solo Dios sabe las cosas que tenía esa niña. Porque era una niña, no tenía ni 18 años. 16 que cometió años. Un suicidio. ¿Sabe cuántas cosas se le tienen que haber implicado a esa niña? ¿Cuántas cosas se le tienen que haber complicado en su vida? ¿Qué recomendaciones, doctor, usted daría? Claro, abrirse más a los hijos, sentarlo, a conversar, somos familia, a abrirle los caminos, y acudir a los especialistas cuando haga falta, acudir a los especialistas. Cuando a la persona le duele el corazón, enseguida van con un cardiólogo. Y no esperan en ir a un cardiólogo, porque saben que si el corazón se para, se puede morir. Así Sin embargo, tienen situaciones traumáticas y no visitan a un psicólogo, no visitan a un psiquiatra, no visitan a las personas no se busca que la ayuda orientan necesaria. A las personas. Si estamos preparados para orientar, para demostrar, para darle solución a estas cosas, tienen que buscar estas ayudas. Porque mira, esa chica, yo estoy seguro que que estaba deprimida, que tenía síntomas de desesperanza ante la vida, que había tenido síntomas traumáticos. ¿Sabe Dios si fue víctima de violencia? ¿Sabe Dios si fue víctima de violación o fue víctima de algún acoso, de alguna situación que los padres que la llevó a ese ni estado, saben lo que pasó? ¿Por qué? Por muchas veces no preguntarle a nuestros hijos, ¿cómo llegaste hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué pasó hoy? Mijo, cuéntame de tu vida. ¿Vas a salir con tus amigos? ¿No vas a salir? ¿Quién son las personas que más te gustan? ¿Cuál es el color? Muchas veces no sabemos ni el color preferido de nuestros hijos, ni sabemos cuál es la película preferida, cuál es la situación determinada, porque no hablamos.
todos los problemas nos agobian tanto que nos olvidamos de nuestros seres queridos. La falta de comunicación, definitivamente. La falta de comunicación, definitivamente. Doctor Carlos Uría, muchísimas gracias por su presencia aquí con nosotros en Orovisión. Muchas gracias. ¿Es el momento de hacer una pausa o vamos con Alan Leiva? Todavía no. Hacemos una pequeña pausa. Enseguida estaremos ya en contacto con nuestra comunidad y agradecemos al doctor Carlos Uría, nuestro entrevistado de esta mañana.